El programa, la iniciativa Gira Mujeres de Coca-Cola, nació con el claro objetivo de empoderar a 5 millones de mujeres en todo el mundo antes del 2020. Bien, se presentó la tercera edición y ha resultado ganadora la cántabra Ana María Luz con el proyecto Sostenible Alpacana. Muy claro que se lo vamos a contar ahora mismo, porque además una invitada que no podía estar en directo, pero una iniciativa que no nos queríamos perder y por eso estuvimos charlando con ella. Con ella y con el proyecto les dejamos. Ana María, muy buenos días. Bienvenido, hola, muy buena. Bienvenida contigo Cantabria. Alpacana es el nombre del proyecto, gracias al que te alzas con el triunfo de esta tercera edición de Gira Mujeres. Efectivamente, Lucía, antes de nada, pues buenos días, gracias por hacerme un hueco para estar un rato con vosotros. Pues sí, efectivamente, Alpacana es mi proyecto de vida y por el que he ganado este premio. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, pues mira, yo tengo una granja de alpacas en el Real Valle de Buriezo, en la zona oriental. Actualmente ya tengo 17 alpacas y me establecí en febrero del 2017. Entonces, quiero dar una salida a lo que es la lana, porque es una lana extraordinaria, y presenté el proyecto pues como un proyecto completamente sostenible, para apoyo al entorno rural. Y nada más rural que un pueblo, allí donde tengo las alpacas. Y además, en este proyecto se trata de toda la lana, todo el proceso va a ser completamente tradicional y artesanal, de manera pues que no haya que utilizar químicos ni nada nocivo. Y por eso, de ahí el premio a la sostenibilidad y apoyo al entorno rural, que es por lo que me han dado en Gira Mujeres. ¿En qué momento, a qué te dedicabas hasta entonces, que en 2017 algo en tu cabeza hace clic y te lanzas al vacío, podríamos decir, y decides emprender este proyecto? Sí, bueno, fue una vuelta de tuerca tremenda. ¿Por qué? Porque soy administrativo. Siempre he trabajado en oficina. Entonces, pues en un parón que estuve en la lanzadera de empleo de Laredo, pues nos dieron varios talleres de emprendimiento. Y ahí es cuando la semillita, igual sería interesante empezar a darle vueltas a la cabeza. Y como a mí me gusta mucho tejer, pues de ahí conocí a las alpacas, en una granja que hay aquí en Cantabria, y fue verlas y yo quiero esto. Y esto ha sido en el 2014. Desde entonces pues me he ido formando, haciendo cursos y montando la granja, ya te digo, en febrero de 2017. ¿Cómo conoces Gira Mujeres? Bueno, pues Gira Mujeres lo conozco gracias a la Agencia de Desarrollo Local de Castro Urdiales. Se ponen en contacto conmigo porque Gira Mujeres va mandando un memorándum a las zonas, pues para que vaya afluencia de gente a estos talleres. Entonces me mandaron un correo y digo, bueno, pues voy a probar, y me pareció interesante. Me animaron, pues presenta el proyecto, y le presenté, hice una formación de 9 semanas online y a esperar, y en septiembre me llega la llamada, y yo la sorprendida, digo, ¿cómo? ¿Yo? Pues sí, y así he llegado aquí. Hay que decir que es un concurso a nivel nacional. Han participado 4.600 mujeres en más de 200 localidades. Al concurso se presentaron 403 proyectos, de los que 10 llegaron a la final. De esa manera se les iba a dar una formación, ¿no?, de unos 6 meses. Y no solo llegas ahí, sino que te alzas con el triunfo. ¿Cómo era ese proyecto? ¿Cómo es Alpacana que tú presentabas a este concurso Gira Mujeres? Bueno, pues sí, efectivamente fuimos 10 las finalistas. Cada proyecto extraordinario. Les fue difícil. Nos dijo el jurado que les fue muy difícil escoger. El premio yo me he alzado con él pues por esa sostenibilidad, ese proyecto que tengo yo de ya no bienestar animal, sino también que venga la gente a la granja, conozca los animales, que vean todo el proceso artesanal de cómo llega desde la lana de la alpaca a la prenda que vas a vestir. Que el cliente conozca todo el proceso y todo sepa. Todo el proceso que os encargáis vosotros en Alpacana de hacerlo. Eso, ¿no? Es, y que tú cuando vistas la prenda sepas exactamente cómo ha llegado allí. Y,
y bueno, pues y también por apoyo al entorno rural, pues estamos en una época que está muy preocupado por el despoblamiento. Entonces, pues todas estas iniciativas que ayuden a que nos podamos quedar en el pueblo, y ya no solo que me quede en el pueblo y que lance este proyecto, sino que si esto va más, yo pueda contratar a más gente y gente que se quede en el pueblo. O sea, esa es la idea. ¿Qué supone o qué va a suponer? Bueno, para ti personalmente, por supuesto, también este reconocimiento de esta tercera edición de un concurso con tanto reconocimiento como Gira Mujeres de Coca-Cola, pero para tu empresa, para Alpacana, ¿qué va a suponer desde ahora el ganar este premio? Sí, bueno, lo principal, bueno, lo primero es que gracias a esto me he dado cuenta de que voy bien encaminada, que mi proyecto, yo lo sé, en mi interior, pero bueno, que profesionales te digan que lo que estás haciendo es interesante, pues ya eso de entrada, te da una inyección de ánimo, de continuar, y luego pues ya estamos hablando, empezamos por ser finalista, ya tenía 6 meses de mentoría, que eso pues oye, te puede ayudar a enfocar la empresa, cómo sacarla adelante, pero además también con el premio, porque ya al ser una de las 3 ganadoras, tengo además 3.000 euros como semilla de capital para el proyecto y otros 6 meses de mentoría pues, con profesionales que te ayudan pues, a enfocar ese negocio. Porque claro, yo tengo muchas ideas de lo que puedo y quiero hacer, pero son ideas. Entonces, que alguien me enfoque, me diga, mira, por aquí, y luego ir creciendo. ¿En qué situación actual está Alpacana ahora mismo? ¿En qué fase de creación? Bueno, pues ya está establecida la granja, ya tengo, empecé con 9 animales, ahora ya tengo 17 y ahora ya estoy moviendo para arreglar la zona para que venga gente a verlo y luego ya pues empezando a preparar cositas, muestras y demás, pues para ya lanzar un producto, buscando gente que también, diseñadores y demás, pues que me ayuden pues para lanzar algo más exclusivo. Y bueno, contactando con gente. Además, este fin de semana, bueno, ya la proyección increíble que tiene pues el haber ganado este premio. Por supuesto. Estos días, bueno, el sábado estuve por primera vez, saqué a los animales, ahí a la feria de mi pueblo, a la feria de ganado, y bueno, la acogida ha sido increíble. Ha sido así como un poco experimento porque hasta ahora las tenía nada más allí en la granja y bueno, ha sido una acogida ahí del pueblo, o sea, yo me he dado cuenta de que vivo en un pueblo extraordinario, o sea, el apoyo, increíble, increíble. Tengo que darle las gracias pues, a la corporativa también que me ha ayudado para llevar a los animales, que incluso ha tenido una mención conmigo pues, felicitándome por lanzarme a este emprendimiento y además pues los vecinos, o sea, ver la implicación, lo contentos que están, jolín, Ana, que aquí la guriezana, pues, orgullosa de ser guriezana. Ana María, hablas de un proyecto profesional, pero al inicio de esta entrevista me he fijado que lo mencionabas o lo hacía referencia yo como un proyecto de vida, ¿no? Sí, para mí esto es mi vida, porque además estoy tratando con animales, son seres vivos, que son extraordinarios. No sé si alguna vez, Lucía, has conocido una alpaca. Sí, pero no de cerca, no de fíjate. Cerca. Pues mira, aprovecho para invitaros a que pongáis una alpaca en vuestra vida, que esa es la frase que hice en mi pitch ahí en Gira Mujeres, y que si os animáis un día a ir por allí por Guriezo, sois bienvenidos. Son unos animales increíbles. De hecho, en algunos países los utilizan de terapia, porque son curiosos, inteligentes, son entrañables, no dan mucho trabajo y yo me podría pasar horas mirándolos, fíjate, y para mí pues son animales, pero para mí son parte de ese proyecto de vida, todos juntos formamos Alpacana. Ana María, te queremos dar la enhorabuena de parte de todo el equipo de Popular Televisión por este premio de esta tercera edición del proyecto Gira Mujeres de Coca-Cola. Ha sido un placer tenerte en Contigo Cantabria y muchísima suerte en esta nueva etapa que empiezas Muchísimas ahora. Muchísimas gracias, Lucía. Nosotros, nada, que seguimos, hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.